Oye, ¿qué pasa? Hay tantas construcciones que no se ve nada. Alerta. A ver, la escotilla. Vale, están saliendo aquí. ¿Son turbinas? No. Vale, parecen torres de estas de Tesla. Sí, está saliendo una a una. Vale, vale, ya va. Va a explotar, va a explotar. Sí, explota. Vale, la agencia, la mierda. No queda nada. No queda nada. Vamos a acercarnos rápido a ver qué pasa. Está saliendo algo. Vale, esta es la máquina. Aquí tenemos ya la máquina, el dispositivo del juicio final. A ver lo que hace. Yo pensaba que la explosión era ya el final, pero no. Va a ser ahora, se va a conectar todo, seguramente las torres estas. Vale, empieza. No hay gravedad, no hay gravedad. ¿No será esto que luego se quedará como el punto sin gravedad que había antes en el antiguo mapa? Seguimos subiendo. A ver si puedo llegar arriba. Vale, se conectan las torres. Otra, falta esa de allí. Sí, esa. Seguimos subiendo. La tormenta se va, ¿eh? Se está cargando la tormenta. Vale, vuelvo a lanzar más raya. ¿Qué es esto? Vale, una cinemática. No veo. ¿Nos podemos mover? Sí, sí, nos podemos mover. Mira aquí quién tenemos. Vale, acaba. Solo nos ha dejado ver ese poco. Unos cuadros que había ahí. Vale, caemos. La máquina ya parece que termina. En los cuadros parece que se veía Birdie, la skin esa de la golfista. Hostia. Está de noche, venga. No paran de caer rayos. Va de nuevo. Vuelve a explotar. Vuelve a conectar la torre de Tesla esa otra vez. Otra vez estamos sin gravedad. Vamos para arriba, corre, corre. Viene la tormenta y la echa para atrás de nuevo. La está intentando contener, pero parece que no puede. Ahora sí. Sí, 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 sí que puede. Está quitando toda la tormenta de nuevo. Volvemos a caer. Vale, ya parece que ha parado por lo menos la parte esta de la tormenta que teníamos alrededor con los rayos. Ah, no, se está guardando. Se está guardando aquí abajo. Vale, ahora sí. No, aquí no hay nada estable. De hecho, no hay nada estable. Janice, vamos a ver si podemos salir. Ya estoy. No, solo podemos mirar los cuadros. Espera, espera, espera. ¿No es solo una tormenta? ¿Qué quieres decir? Estará conectado al bucle, pero no podíamos predecir que iba a reaccionar así. Vale, esto está conectado con lo de la temporada anterior, con el agujero negro. ¿Ya está? Ah, oh, vale. Pensaba ya estaba todo inundado. No, es que estamos aquí en el hueco de la máquina. Hostia, está todo flotando por ahí. Mira los árboles. ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Hay un tiburón justo ahí! ¿Estamos debajo del agua? ¿Estamos debajo del agua? Sí, está todo cubierto por agua. Vamos a ir al borde a ver el tiburón. No, se va, se va. ¿Y ha funcionado? ¿Cuánto crees que aguantará?
Vale, a ver qué nos dice. Bien. Las cosas empiezan a estabilizarse. Parece hostia, que... si hay un Nessie. ¿Pero qué? ¿Cómo es que...? No. Espera, espera. Venga, ¿puedes oírme? ¿Seremos Mida, que ha viajado con la máquina directamente ahí? Vale, empieza. Ya está, nuevo mapa. Está todo, todo cubierto por agua menos la agencia y esta zona. Mira, mira, mira. Qué guapo. A ver, no sobresale nada, nada más que eso de allí. Que es la montaña nevada que había. Sobresale justo allí. Sí, la montaña, la más alta. Las demás se ven un poco, pero no sobresalen. Qué guapo que está el mapa así con el muro. Supongo que luego el agua caerá o algo cuando empiece la temporada y se inundará todo, pero ahora la dejarán así. Pero mira, a ver si se siguen viendo los tiburones. Se ven peces. ¿Veis al borde? Vale, se va a volver a cerrar y viene el agua. Cuando se cierra viene el agua. A ver qué pasa. Sí, viene el agua. Lo podemos ver ahí en los árboles, cómo está viniendo el agua. Ahora en lugar de tormenta, lo que tenemos es el mar que se va a cerrar. Voy a meterme a ver qué pasa, quiero saberlo. No sé si te matará directamente, supongo que no. Y a lo mejor podemos hasta nadar. A ver qué pasa. Así, entramos, podemos nadar. Quita bastante al ser final. Y vamos nadando. O sea que la gente que se queda atrapada ahora dentro del agua va a tener un problema, no te puedes mover casi. Va a ser muy fácil matarlo. Tiburones no veo, he visto antes, pero ahora no veo ninguno. Sí podemos romper las cosas que hay dentro. No tenemos el muro de agua que viene, parece un tsunami. No me lo esperaba, la verdad. Y el efecto este de que se vea aquí la onda de luz con el agua está muy chulo en el mapa. Muy chulo. Lo malo es que como te quedas atrapado dentro, tienes que nadar y no te mueves casi.